Yo creo en lo que mis clientes me han dicho, que son inocentes, y creo en los videos que me han entregado. Por lo que estamos viendo, acá hay que dilucidar cuál es la falencia real de esto. ¿Por qué se inician estos incendios? Se inician porque hay basurales clandestinos en donde como no hay, a ver, hay una falta de política concreta de definir dónde tiramos nuestra basura. Entonces, como falta eso, ¿qué hacen? La tiran en lugares clandestinos y ahí nomás las tapan con una grúa. Ese video lo tenemos de donde se originó el fuego. ¿Por qué se originó? Porque llega un momento en donde tiran tanta basura que tienen que a la noche ir a prender fuego, porque no pueden seguir echando más. Entonces, cuando podamos descubrir o plasmar en la realidad lo que todo el mundo esconde, es qué hacemos con nuestra basura, se va a esclarecer cómo es realmente, quién es el que prende fuego y cuáles son las intenciones. Cuando las intenciones concretas son poder tener un espacio limpio para el otro día volver a seguir echando más basura. Esa es la realidad. Doctor, estamos hablando de este incendio que comenzó aquí en el depósito de verdes de la municipalidad de Huerta Sí, Grande, no ¿verdad? es depósito de verdes, es depósito clandestino de basura. Figura como depósito de verdes, pues supuestamente se tiran ramas. No, señor, tenemos los videos donde se demuestra que se tira basura. Y si usted va al depósito, va a ver que no solamente tiran verde, hay de todo en ese lugar. Entonces, sincerémonos, Doctor, ¿está? en este caso se habla de dos menores de edad. No, los dos menores, uno ya está probado por un video que estaba en otro lugar trabajando y el otro tengo yo los testigos. Yo por mis dos clientes puedo probar de que ellos no estuvieron en el lugar del hecho al momento que se los indica. ¿Usted está representando a estos dos menores, doctor? ¿O hay otras No, personas más? yo estoy representando a uno de los dos menores. Como Ah, son bueno. menores, no puedo darte los No, nombres. por supuesto, y somos respetuosos de esas resoluciones que hay que valorar, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos menores, por eso hablamos siempre potencial también de estos casos, y por supuesto sabemos que después, en el caso de que esto prospere, tienen que ir a la justicia de menores, esto es así. Obvio, obvio. Doctor, ahora, este menor que usted representa, ¿es el que estuvo ayer en fiscalía o que al menos hubo un allanamiento también donde dice la fiscalía que se recuperaron elementos que estarían relacionados con esta causa? No, no, yo represento al otro Al menor, otro. al otro menor. Lo que, a ver, ¿qué es lo que se indica? ¿Qué es lo que se indica como de la causa? Un suéter, un pullover, o sea, todos tenemos un pullover rojo, o Claro. sea que es, dio positivo. ¿Qué es lo que dio positivo? Un trapo, un Claro. pedazo de ropa. Entonces, vamos a pelearla. Yo con ese menor todavía no tengo trato, tengo con uno de los menores, justamente el menos complicado, por decirlo así, en donde yo puedo demostrar que él nada que ver. Claro. ¿Y quién lo señala el doctor? ¿Hay testigos que dicen que él estaba en ese lugar? No, no es que hay testigos. También hay testigos que señalan hay testigos que señalan a otras dos personas que nada que ver con las identificadas. O sea, que no está claro todavía quién es el que realmente fue. Claro, porque Pero vamos a estar en eso. me parece importante saber, a ver, tratando de armar este rompecabezas que usted está planteando, ¿no? Ante los basurales clandestinos, allí daba la casualidad que había personal municipal trabajando en ese lugar, y aparentemente alguna de estas personas habría visto a alguno de los menores en esa zona. O sea, hay todo un contexto, ¿no es cierto?, que hay que desmenuzar Por eso. muy, muy bien para poder establecer las responsabilidades. Obvio, obvio. Ahora, ¿lo único que hay es alguna filmación o hay también algún testimonio que diga que había en ese lugar dos menores, doctor? No, lo que yo tengo son tengo los videos demostrando que se lo usa no para depósito de verde, sino como depósito clandestino, y que como hay que disimular, a la noche se lo prende fuego. Esos videos sí los tengo. Entonces, estoy para que se demuestre la verdad. Ahora, este incendio teóricamente da inicio como a las 9 y pico de la mañana, ¿verdad? Ahora, usted me está diciendo que en la noche hubo quemas en ese lugar.
¿Quién te garantiza que ese fuego fue iniciado a las 9:30 de la mañana? ¿Quién te garantiza que no había ya un fuego ígneo prendido durante la noche y que a la mañana, porque sopló el viento muy fuerte ayer, se desparramó? ¿Quién te lo garantiza? Entonces yo quiero que se aclare eso. Estoy justamente con ese tema.